been the time when the oceans drank Atlantis, and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Ave, hijos del sol, yo os saludo. Gracias por estar aquí. Hoy continuaremos con la historia escrita de los Anunnaki. Hoy hablaremos de Atrahasis. Entre las narraciones alusivas a la creación del hombre y al diluvio, hay un tema de fondo cultural. Este tema es la creación del ser. El mito de Atrahasis nos ha llegado gracias a diferentes poemas o escrituras babilónicas y asirias de distintas épocas. Si bien todas ellas están fragmentadas, algunas son muy específicas. De sus 1250 versos que se tiene recogida de este relato, vamos a comentar las secuencias más importantes en este vídeo, ¿de acuerdo? A pesar de que es una complicada lectura, intentaremos hacerlo lo mejor posible, chicos, ¿vale? Un puño y nos sumergimos en el mito de Atrahasis. Esta tablilla comienza así. Cuando los dioses eran como los hombres, que asumían la fatiga, soportaban el trabajo de las minas día a día, la fatiga de los dioses era grande, el trabajo era pesado, la penalidad era mucha. Los grandes Anunnaki querían hacer soportar el trabajo a los siete Igigi. Anu, su padre, era el rey. Su consejero era el guerrero Enlil y su chambelán era Ninurta, su alguacil Ennugi. Los dioses habían cogido en sus manos el cubilete, habían echado a suertes y repartido las partes de trabajo. Anu había subido al cielo, Enlil había recibido la tierra para sus vasallos los humanos y el cerrojo de la fosa del mar. A Enki, el príncipe, después de que Anu hubiera subido al cielo, Enki hubiera bajado al Apsu. A continuación sigue un pasaje mutilado, palabra ilegible. En otro fragmento se alude al gran trabajo que tenían que soportar los dioses al comienzo de los tiempos. La siguiente tablilla continúa así, embarcación en el Apsu. Bajo Ea excavan el río, la vida sale del interior de la tierra. El Éufrates es testigo detrás de ello. Durante 10 años padecieron la fatiga, durante 20 años padecieron la fatiga, durante 40 años padecieron la fatiga. La narración queda interrumpida por la mutilación del fragmento. Cuando se reanuda, los dioses hablan quejándose de sus trabajos. Dice así: todas las montañas contaron los años de fatiga. Hasta el gran pantano contaron los años de fatiga. 40, 50, 60 años soportaron el trabajo día y noche. Se quejaban maldiciendo, murmurando. En la excavación, hagamos frente a nuestro maestro, hagamos frente a nuestro chambelán. Puede que él nos alivie de nuestro duro trabajo, refiriéndose a Enlil. El consejero de los dioses, el héroe, dijo así: vayámosle a perturbar en su morada, a Enlil, el consejero de los dioses, el héroe, os llama a su paso. Vayámosle a perturbar en su morada, y se dirigió con sus vasallos y sus hermanos. Aquí se interrumpe el texto, continúa en otro fragmento que se alude a la intención de los dioses de sacudirse el yugo del trabajo. La tablilla continúa así: rompamos el yugo. Él abrió su boca y se dirigió a los dioses, sus hermanos y el chambelán de los tiempos antiguos. Enlil señalará a otro líder. Finalizado este breve pasaje, debido a la rotura del fragmento, podemos averiguar que los dioses reclamaban de sus dirigentes un cambio en la situación. Un cabecilla les instiga a recurrir a la violencia.
La tablilla continúa así. Al consejero de los dioses, el héroe, venid. Vayamos a perturbarle en su morada, a Enlil, el consejero de los dioses. El pasaje queda sesgado y la tablilla continúa así. Proclamad la guerra. Unamos las hostilidades y la batalla. Los dioses atendieron sus palabras. Prendieron fuego a sus azadas e incendiaron los cubos. Se unieron unos a otros y se dirigieron a la puerta del santuario del héroe Enlil. La noche estaba en la mitad de su camino. El templo fue rodeado, pero el dios no lo sabía. La noche estaba en la mitad de su camino. El Ekur fue rodeado, pero el dios no lo sabía. Sin embargo, Kalkal lo observó y se sintió perturbado. Cogió el cerrojo y miró afuera. Kakal despertó a Nusku y escucharon el ruido de afuera. Nusku despertó a su señor. Le hizo levantar de su lecho. Mi señor, tu templo está siendo rodeado. La batalla ha venido hasta la puerta. Enlil, tu templo está siendo rodeado. La batalla ha venido hasta tu misma puerta. Enlil miró su morada. Él abrió su boca y dijo al visir Nusku: Nusku, arranca tu puerta, toma tus armas y ponte delante de mí. Nusku arrancó la puerta, tomó sus armas y se puso delante de Enlil. Nusku dijo: mi señor, aquí estoy listo. ¿Por qué hay otros hijos que no te respetan? Palabra ilegible. El texto continúa así. Anu, el rey del cielo, descendió. Enki fue traído también a su presencia. Anu, el rey del cielo, estaba presente. El rey del Apsu, Enki, estaba delante, con los grandes Anunnakis presentes. Enlil se puso de pie. Enlil abrió la boca. Palabra ilegible. El texto continúa así. ¿Es en mi contra lo que se está haciendo? ¿Debo empeñarme en hostilidades? Dijo Anu. ¿Qué vieron mis propios ojos? La batalla ha llegado hasta mi misma puerta. Anu abrió la boca de nuevo y respondió al héroe Enlil. Que Nuskuzka salga y dé la orden a tus hijos de la batalla. Enlil cerró la boca. Nusku, abre tu puerta, toma tus armas y en la asamblea de todos los dioses inclínate y levántate. Repite nuestras palabras. Anu, su padre, su consejero, el guerrero Enlil y su chambelán Ninurta, su alguacil Ennugi. Palabra ilegible. La tablilla continúa así. ¿Quién es el provocador? ¿Quién declaró la guerra a los dioses? Nusku se marchó a la asamblea de los dioses. Todos los dioses estaban presentes, dioses mayores y dioses menores, incluso consejeros, el guerrero Enlil y su chambelán Ninurta, su alguacil Ennugi. Ellos me han enviado para decir quién es el instigador de la batalla, quién es el provocador de las hostilidades y del odio a los dioses. Nuestros hijos se rebelan. Nuevamente hay dos líneas de difícil traducción dado a su estado. La frase continúa así. Todos y cada uno de nosotros ha puesto de su carne y su hueso para nuestros hijos y ahora se rebelan. Atención a esta frase. Nosotros en la excavación, el excesivo trabajo nos ha agotado. Nuestro trabajo era pesado, mucha la penalidad. Ahora todos y cada uno de nuestros dioses han hablado en favor de la batalla con Enlil, Nusku y Enki. Siguen tres líneas en muy mal estado de conservación y la frase continúa así. Su trabajo era duro, mucha su penalidad. Cada día, cada noche, la lamentación era constante. Pudimos oír el ruido de sus lamentos. Tras cuatro líneas en muy mal estado, finaliza este fragmento. Hay una copia asiria que duplica esta información, pero no está en este libro. En la versión babilónica, que también se incluye en otros libros, queda recogido una sola versión de este tema. Y dice así: mientras los Anunnaki estén presentes ante ti, mientras Belet Ili, la diosa del nacimiento, esté presente ante ti, convoca uno a uno y hazlos morir. Anu abrió su boca para hablar, dirigiéndose a Nusku. Abre tu puerta, toma tus armas, inclínate en la asamblea de los grandes dioses. Y aquí entramos directamente en la creación del primer Lulú, el primer esclavo. Si nos damos cuenta,
Los dioses estaban obsesionados con las armas y con la guerra. Eran muy bélicos. Por lo tanto, tenemos que mirar estas historias con otro prisma. Este prisma benevolente de los dioses tiene que quedar aparte. Continuamos con la tablilla. Mientras Bele Ilit, la diosa del nacimiento, está presente, que la diosa del nacimiento cree descendencia. Oh gran madre, crea un Lulú para que pueda soportar el yugo, para que soporte el yugo de la tarea asignada por Enlil, para que el hombre asuma la fatiga de los dioses. Nintu abrió su boca y respondió a los grandes dioses: no es a mí a quien pertenece este quehacer. Esta tarea es asunto de Enki, puesto que él puede purificarlo todo. Que me dé él la arcilla para que yo pueda hacerlo. Enki abrió su boca y dijo a los grandes dioses: en el primero, séptimo y decimoquinto día del mes, prepararé como purificación un baño, que un dios sea degollado y que otro de los dioses lo sumerja en el agua para que pueda ser purificado. Con la carne y la sangre del dios, que Nintu mezcle la arcilla, a fin de que dios y hombre puedan ser uno, puedan ser enteramente mezclados de arcilla. Y en el tiempo que ha de venir podamos oír el tambor de la llegada, que se haga un espíritu de la carne del dios, como ser viviente que es, que revele al hombre en esta señal para que esto no se olvide. Hombre y dios son uno. Así respondieron en la asamblea. Los grandes dioses que administran el destino decidieron que así fuera. En el primer, séptimo y decimoquinto día del mes, Ea preparó un baño a Ueila, que era la dadora de personalidad. Atención a esta frase. Creo que este dios entregó su alma. Continuamos. Los dioses lo asesinaron en plena asamblea. Con su carne y su sangre, Nintu mezcló la arcilla y Ueila entregó su personalidad, como refiriéndose al alma. Durante el resto de los tiempos se oyó el tambor. La carne del dios se hizo espíritu como ser viviente. Él se reveló al hombre por esta señal. Después de que se hubo mezclado la arcilla, se llamó a los grandes dioses Anunnaki, los grandes dioses Iyiyi. Todos los presentes estaban atentos. Los Iyiyi escupieron sobre la arcilla. Y Mad Belet Ali dijo a los grandes dioses: me ordenasteis una tarea, la he acabado. Habéis degollado a un dios junto con su personalidad para crear un alma. He puesto fin a vuestro pesado trabajo e impuesto vuestra fatiga al hombre. Habéis transferido el llanto a la humanidad. Y para vosotros he soltado el yugo, os he hecho libres. Cuando los dioses menores escucharon esto, este discurso, corrieron todos juntos y besaron los pies. Antiguamente solíamos llamarte Mammi. Ahora que tu nombre sea Belet Kala Ili. Y entraremos todos juntos en la casa del destino. El príncipe Ea y la juiciosa Belet Kala Ili. Una pequeña laguna interrumpe este texto y la tablilla continúa así. Después de que ella hubo terminado su encantamiento, pellizcó 14 pedazos de arcilla. Puso 7 a la derecha y otros 7 a la izquierda. Colocó un ladrillo reluciente entre ellos y una cuerda a modo de cordón de plata. Esto puede ser el cordón umbilical. Disculpad la interrupción, pero voy aprendiendo con vosotros a medida que leo. Una lágrima interrumpe momentáneamente el texto. Tal laguna puede ser en parte completada por otra fuente asiria que aquí incluimos. La diosa del nacimiento había reunido 7 parejas. 7 pertenecían al mundo masculino, 7 pertenecían al mundo femenino. La diosa del nacimiento, creadora del destino, había realizado su encantamiento. La creadora de vida formuló entonces las normas para la raza humana en la casa de la mujer, en la casa de la mujer encinta, para que Belet Ilit, la juiciosa Mammi, pudiera ser honrada. Que la matrona se alegre en la casa de la mujer. Hay una laguna en la tablilla de 3 líneas y continúa así. Sus senos, su barba, la mejilla del hombre joven, capilla al aire libre y a la calle, esposa y esposo. Las diosas del renacimiento estaban reunidas y Nintu se sentó.
contando los meses hasta el momento fijado. El décimo mes fue convocado, el décimo mes llegó. Palabra ilegible, la tablilla continúa así. Con un radiante y regocijado rostro y cubierta de la cabeza a los pies, Ea atendió el parto, ciñó sus lomos mientras pronunciaba la bendición y procuró un poco de comida y colocó el ladrillo que fue creado por Enlil. Mis manos lo han hecho, que la matrona se regocije en la casa de Gadistu, donde la mujer preñada dé a luz. Y aquí hay una laguna de 12 líneas y luego hay una línea sesgada. Continúa así: aún no habían pasado 12 siglos cuando la tierra habitada se extendió y las gentes se multiplicaron. La tierra de los hombres bramaba como un toro. El dios se sintió perturbado con su tumulto. Enlil oyó su ruido y dijo a los grandes dioses: el ruido de la humanidad ha llegado a ser demasiado pesado. Con su alboroto estoy privado de sueño. Que haya una plaga y que los haga callar. Sigue la laguna de 3 líneas y ahora es la primera vez que aparece la palabra Atrahasis. Atrahasis, palabra que significa el sumamente sabio. Este epítero se aplicó en otros textos a diferentes personajes y animales. En este mito es la persona designada por Ea, Enki, para salvar del diluvio a los elegidos. Viene a ser una especie de Ciusudra o Unapistum. Ahora Atrahasis informaba a su dios Enki. Él habló con su dios y su dios habló con él. ¿Nos impondrán la enfermedad?, preguntó. ¿Para siempre? Enki abrió su boca y respondió a su siervo: los ancianos, el consejo de la casa, ordenad a los heraldos que lo proclamen. Haced un gran ruido en la tierra, no adoréis a vuestros dioses, no recéis a vuestras diosas, sino buscad la puerta de Namtar. La palabra Namtar es un castigo. Es algún modo de castigo, de plaga o de enfermedad. Y amigos, se interrumpe el relato de la primera tablilla que se menciona a Atrahasis. Al final hay una pequeña mención de cómo Atrahasis salva este conflicto con una ofrenda de una especie de hogaza cocida o harina. Esto es lo que se cuenta, quizás no fuera este el objeto entregado. Pero bueno, muy al final de este relato Atrahasis salva a los hombres. Pero esto se explica en la segunda tablilla, que se narra el azote decretado contra la humanidad. Y este será nuestro siguiente vídeo, las plagas que los dioses vertieron sobre la tierra, porque nuestro ruido, nuestra vida molestaba a los dioses. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy sobre Atrahasis y la primera tablilla que es mencionado este nombre. Ya sé que la lectura es complicada, ruego que me disculpéis, pero aquí estamos aprendiendo todos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale chicos? Un puño y que lo paséis bien. Adiós.